eso es lo que le beneficiaría al PRI, quitarle los recursos públicos a los demás partidos, sabiendo que él se va a beneficiar de los recursos locales de los gobiernos donde el PRI está como gobierno, en los estados donde el PRI está como gobierno, y el gobierno federal, que cuenta con muchísimos recursos, desde luego. Entonces ahí habría una ventaja clara para el PRI. Y por eso es tan atractivo para los partidos políticos o para dirigentes como el gerente actual del PRI, Enrique Ochoa, decir que van a renunciar a todos los recursos públicos para que sean las empresas las que sostengan el funcionamiento de los partidos políticos. Esta es una propuesta no solamente demagógica, tramposa, pero también sumamente peligrosa. Depende absolutamente de la sociedad mexicana, pero con eso de que es muy conservadora y en particular allá en el norte, pareciera que la sociedad mexicana no quiere cambiar, y si no quiere cambiar, bueno, pues entonces nos lleva a los que sí queremos, pero que somos minoría, nos lleva entre las patas para seguir en esto. Ahora sí que, siguiendo a mi colega Sergio Aguayo, que ahora está entusiasmadísimo diciendo que ya pasó el tiempo de los partidos y que es el tiempo de la sociedad, pues sí, pero la sociedad no está organizada y es una sociedad conservadora. Yo creo que la presencia de candidatos no partidarios propician un mejor comportamiento de parte de los partidos políticos, porque los partidos han perdido el monopolio del poder, el monopolio de los cargos públicos, el monopolio de las vías para llegar al poder. Esto me parece que es un asunto positivo. Y la idea es pues poder rastrear no solamente el origen, sino el destino puntual de los recursos. Si alguien tuvo la generosidad o la solidaridad de donar, tiene derecho a saber en dónde se invirtió ese donativo y a quiénes benefició con su generosidad. Que en ese lugar donde están instaladas las palapas y cada año sacan su permiso, ahorita este año ninguno, todos están irregulares. Si ahorita Profepa, y lo digo abiertamente, nos ponemos en un plan plenamente rigorista de acuerdo a la ley, a todos los levantamos en este momento. Yo creo que lo importante de esta tragedia, aparte de que es una pena tremenda para los familiares y para quienes estaban ahí presentes, es que replantea el tema del control del armamento, de la venta de armas en Estados Unidos, que es un tema candente en el que hay una diferencia muy importante entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano.